Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Paralelo Cero. Finalmente llegó el jueves y vamos a disfrutar de la mejor náutica. Acuérdense que este programa también lo pueden ver a través de la pantalla de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora, los adelantos. Mirá. Te mostramos los 5 yates de lujo más grandes y exclusivos del mundo. Navegamos en la Eclipse 21 versión Cudi. Y te mostramos la lancha Canestrari 208 con motor fuera de borda. En nuestro segmento de Náutica Internacional siempre te mostramos los yates con mayores esloras. Hoy te vamos a mostrar el ranking de los 5 yates de lujos más grandes del mundo, los Palacios Flotantes. Disfrútalos. Los megayates deportivos son una muestra de tecnología de avanzada, diseños innovadores, sofisticación y lujo. Son productos de una poderosa industria dirigidos a clientes más que exclusivos y constituyen un verdadero atractivo por sí mismos. Por eso hoy les vamos a presentar el top 5 de los cruceros más grandes del mundo. Puesto número 5. En el puesto número 5 tenemos al Oceanco Project Bravo. Con 109 metros de eslora, casco de acero y superestructura de aluminio, el Bravo es un yate motor diferente a cualquier otro. La arquitectura naval es de Lateral Naval, el diseño exterior del estudio Nuvolari Leonard y los interiores estuvieron a cargo de Raymond Langton Design. Este es el primer Oceanco con un casco denominado Life, un diseño altamente eficiente en el consumo de combustible, y su propulsión híbrida lo hace respetuoso del medio ambiente. Las grandes áreas destinadas al alojamiento ofrecen un lujo excepcional. Puesto número 4. En el cuarto lugar está el Fitship Ana de 110 metros de eslora. Se trata de la creación más grande de este astillero holandés. Llama la atención por su diseño exterior con una singular curva que une la cubierta principal con la superior y una descomunal torre para antenas. La arquitectura naval estuvo a cargo de Vogue Naval. El diseño interior es del estudio Michael Leach y del decorador neoyorquino Brian McCarthy. La embarcación fue botada a finales de 2016 y desde entonces está siendo sometida a trabajos finales de toda índole para darle vida definitivamente. Puesto número 3. En tercer lugar encontramos el Lürssen Tease de 111 metros. Winch Design, responsable del concepto así como también del diseño exterior e interior, ha dado al proyecto TIS una silueta elegante y contemporánea con unos interiores de estilo tradicional. El casco largo y equilibrado ha logrado que, pese a su colosal dimensión, se vea como una embarcación estilizada. Con una manga de casi 17 metros, tiene 6 cubiertas que cumplen con todos los requisitos del propietario, como 2 helipuertos, un circuito de spa y una piscina de 12 metros. Puesto número 2. Segundo puesto para el Kleven Ulysses de 116 metros. Ostenta ser el yate de exploración más grande del mundo. Salido del astillero noruego Kleven tras 4 años de construcción, puede recibir a bordo a 66 personas, además de una flota de barcos de investigación científica, entre los que se encuentra un Princess de 21 metros. Su propietario es el multimillonario Grimhart. El espectacular diseño exterior del barco es una obra de Marintechnic, mientras que el interior es un diseño del estudio Redman Dixon. Puesto número 1. Y en el número 1 de nuestro top 5, el Lürssen Crescent de 136 metros. Muy poco se sabe del yate deportivo más grande entregado en 2018, más allá de su descomunal eslora de 136 metros. De hecho, ocupa el 15º puesto en el top 100 de las mayores grandes esloras del mundo. Se dice que tiene hasta un hangar de apertura retráctil para helicópteros y una piscina de grandes dimensiones con fondo de cristal. Algunas publicaciones especializadas apuntan a que el propietario desembolsó más de 300 millones de euros por este yate construido en Alemania.
comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Tenés la posibilidad de disfrutar de la mejor náutica y lifestyle en una sola revista, Paralelo Cero Magazine. Encontrala en los principales kioscos de Capital y del Conurbano, y si no, a través de comunidadnautica.com. Acordate, no solo la mejor náutica, sino todos aquellos temas que a vos te interesan encontrar en una publicación. No te la pierdas. Ahora es momento de la primera pausa, pero de regreso hay mucho, pero mucho por compartir. No te vayas. En Paralelo Cero, tras la pausa, la nueva Cudi de 21 pies del astillero Arco Iris. Ya volvemos. Horacio Benceni los espera todos los domingos para disfrutar de Esloras, donde va a estar los mejores barcos de Argentina y el mundo. Por supuesto, tenés la posibilidad de ingresar a su canal de YouTube, Esloras TV, y vas a ver las mejores notas y todos los tests en HD. No te lo pierdas. Ahora sí, Minuto Varón, nos vamos hasta allí para conocer aún más sobre equipamiento náutico. Gracias Lorena, nuevamente en el Minuto Varón, siempre con más novedades. Kuma no deja de sorprendernos con productos de buena calidad y en este caso nos ofrece unos termotanques marinos con doble sistema de calentamiento de agua, por circuito de agua de motor o 220 directamente, obviamente totalmente aislados y con todas las aprobaciones marinas como debe ser y como corresponde. Pueden verlo en nuestra página o visitarnos para ver qué tamaño se adecua a su embarcación. Nos vemos en la próxima. Después del éxito del Eclipse 21 Open, el astillero de Tigre Arco Iris lanzó el año pasado la nueva versión Cudi. Aquí en Paralelo Cero te la vamos a mostrar y por supuesto te contamos todas sus características. Uno de los últimos éxitos del astillero Arco Iris es la lancha Eclipse 21 motorizada con fuera de borda. Hoy en Paralelo Cero vamos a mostrarte la versión Cudi. Estas son sus características generales. Eslora 6 metros 30, manga 2 metros 35, puntal 1 metro 30, calado del casco 30 centímetros, rango de potencia 150 a 250 HP, depósito de combustible 120 litros, habilitación 8 personas. Ya habíamos visto las versiones Sport y Clásica de este modelo y hacia fines del año pasado Arco Iris, para completar la línea, lanzó la 21 Cudi, concepto que en nuestro medio tiene muchísimos adeptos. Se presenta con un diseño exterior muy deportivo y con atractivas combinaciones de colores. En este caso, los revestimientos de pisos y planchadas que completan el conjunto son uno de los opcionales que ofrece la marca. Con respecto a la 21 Sport o Clásica, el tablero está desplazado levemente hacia la proa a los efectos de generar un cockpit de mayor amplitud. Tiene un cómodo puesto de mando con butaca giratoria, tablero de atractivo diseño y completo panel instrumental. El parabrisas tiene altura y ángulo adecuados para permitir buena visibilidad y protección. El gran francobordo da una importante sensación de seguridad a los ocupantes. El Cudi tiene buen volumen, incorpora un inodoro de descarga directa, agradables textiles, luces de lectura y el interior todo matrizado.
Esta unidad está motorizada con un Mercury de 4 tiempos y 150 HP de potencia. Motor con 4 cilindros, 8 válvulas y 3.0 litros de desplazamiento. Con esta potencia la lancha tiene un desempeño más que satisfactorio. A 3.500 vueltas, la velocidad crucero promedio fue de 24 nudos. Al régimen final de 5.200 vueltas, la velocidad registrada fue de 37 nudos. En materia de consumo, podemos decirle que estimativamente a potencia de crucero andaría en los 13 litros hora. La Eclipse 21 Cudi se destaca por muchos elementos ya enumerados, pero para concluir queremos ponderar una vez más el diseño de su fondo. En este espacio vamos a hablar de Mar Santo, un alto estilo en calzado para hombres y mujeres. Mar Santo o camina distinto. Para cualquier tipo de información puedes ingresar a su página web www.marsanto.com.ar. Ahora sí, nos vamos a la segunda y última pausa y de regreso hay más Paralelo Cero. No te vayas. Menos de un minuto en Paralelo Cero conocemos la lancha Canestrari 208 con motorización fuera de borda. Si quieres ver este programa online en directo, lo puedes hacer ingresando a la página oficial elgarage.com. Hace un tiempo, el astillero Canestrari lanzó la nueva lancha 208 Open con gran aceptación en el mercado. Hoy en Paralelo Cero te mostramos la versión con un motor fuera de borda. Hoy en Paralelo Cero te mostramos la nueva lancha de astillero Canestrari en su versión con motor fuera de borda. Cabe aclarar que el modelo también se construye con motorización dentro-fuera. Sus principales características son: eslora 5,90 m, manga 2,50 m, puntal 1,20 m, calado del casco 35 cm, potencia máxima admisible 250 caballos, depósito de combustible 120 litros, peso máximo transportable 815 kilos y está habilitada para transportar 8 personas. Comparándola con la versión dentro-fuera, la marca hizo en este caso un nuevo diseño de la popa que integra con absoluta naturalidad el balde de motor y las planchadas laterales y conserva además el cómodo acceso desde este sector. Lo que comparativamente pierde de Solarium lo gana en volumen interior, el que de todos modos es muy generoso en ambas versiones. La configuración puede ser con butaca y back-to-back o con butaca y el módulo con el asiento invertido. La generosa manga y el original diseño de la proa permiten un open muy abierto y la posibilidad de un desembarco seguro por este sector. El puesto de mando tiene una butaca corrediza y giratoria en la que el timonel tiene una cómoda posición y visibilidad protegida por un parabrisas de altura y ángulo adecuados. El buen francobordo transmite una sensación de protección y seguridad a quienes se encuentran en el interior. Calidad de materiales, terminaciones y equipamiento son puntos inobjetables.
con una manga máxima de 2,50 m, una V moderada hacia proa y tres cantoneras por lado, estamos en presencia de un fondo muy estable y eficiente que permite una navegación muy estable en nuestro medio. En esta versión con motorización fuera de borda, el rango de potencia va desde los 150 a los 250 HP. En este caso tiene instalado un Evinrud E-Tech G2 de 150 HP de potencia con hélice de inoxidable de 21 pulgadas. Se trata de un motor de dos tiempos de última generación con 6 cilindros en V y 2.7 litros de desplazamiento. Es un propulsor de alto rendimiento con un consumo eficiente y que califica ampliamente en todas las normativas de emisiones. Con esta potencia, la Canestrari 208 tiene un desempeño más que satisfactorio. A 3.500 vueltas obtuvimos una velocidad crucero promedio de 24 nudos. Al régimen máximo de 5.600 vueltas, la velocidad final fue de 40 nudos. El consumo de combustible indicado por el ordenador de a bordo durante la prueba dijo 18 litros hora. Al igual que la versión con motor dentro-fuera, la 208 navega muy bien, tiene rápida salida planeo, mucha estabilidad y suave corte de ola donde se pone de manifiesto la solidez estructural. ComunidadNautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Como les digo siempre, tienen la posibilidad de estar muy pero muy cerca de Paralelo Cero a través de la plataforma de comunicación que tiene nuestro programa, visitando todas las redes sociales. Y les recuerdo que pueden visitar nuestro canal en YouTube para disfrutar de las mejores imágenes de Paralelo Cero en HD. Les dejo un beso muy grande, muchas gracias por acompañarnos y la semana que viene tenemos una cita aquí en el Garage TV. Beso grande, chao.